kid. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Don't tell the sun. Oh, happy day. He's in love. Eguna, eguna laya. Eguna laya. Yeah.
Neapen rum Donostiar taldea gara. Zan nahi du guretzat ohore handia da jotzea gaur hemen, bueno, gure etxean Donostin. Buenas noches, somos de Upper Room, de aquí de Donosti. Para nosotros, para Iñaki y para mí, es un placer el volver a tocar aquí en Donosti, en nuestra tierra, bueno, en nuestro pueblo. Y deseamos de corazón que disfrutéis de este concierto gospel. Miesker. Últimas composiciones que hemos hecho en los últimos tiempos. Es una bonita canción tranquila de estas de escuchar, que se titula pues, En busca de la felicidad, zoriontasunaren bila. Yeah.
Bizitzan momentu askotan behar dugu norbait negar egiteko eta maitatzeko. Estas dos últimas son canciones propias, lo decimos con orgullo, porque os voy a contar una cosa que muchos estos últimos días habréis leído en el periódico, que en el casino había gospel, y si no os habéis fijado en las fotos o en los textos, pues igual pensabais que iba a haber aquí un grupo grande de estas negras. Y uy, dos blanquitos, solo dos. Bueno, pues un par de cosas. Un poco de cultura general, que no ha llegado aquí esta pedagogía, pero nosotros nos encargamos de decirla. Música gospel, negra y blanca. Allí en Estados Unidos, donde se origina en el siglo XVIII, tanto los blancos en sus iglesias como los afroamericanos en las suyas,
pues cantaban rezando o rezaban cantando, y eso era un poco la música gospel, el sentir religioso a través de la música, está tan divertida y tan profunda. Bueno, eso por un lado. Y por otro también decir que el gospel puede ser coral, como lo hemos visto en la tele, pero también puede ser pues desde quintetos, tríos o dúos. Y siempre nos gusta poner de ejemplo a la reina del gospel, Mahalia Jackson. Ella se presentaba con una voz, la suya, y un piano. Y era la reina. O sea que vamos. Y para más inri, pues nosotros lo hacemos en euskera. O sea, pero es gospel. Bien, dicho todo esto, vamos a hacer un tema muy especial para nosotros. Es un tema de un gran artista que ambos admiramos y que ha sido gran influencia musical y concreta en el gospel también. Estamos hablando del señor Elvis Presley, que además de grabar rock y grandes baladas, también grabó muchísimo gospel, y él era, de hecho, un gran aficionado y era muy creyente, y su pasión era el gospel. Y ya para terminar el speech, decir que los dos máximos premios, los dos Grammys que consiguió en su carrera musical, fueron con canciones de gospel. Esto no se sabe, pero hay que decirlo. Entonces hemos querido tocar hoy su canción favorita, nada más y nada menos. Era esta, He Touched Me. Él me tocó. Zutasunez erabili izan zituen.
guk ere orain gure kanta honetan sartu egin ditugu. Bere izenburua nere ondoan da. Amilado. Eta
Bueno, vamos ahora con un tema también de nuestro disco. Bueno, de hecho, todas las que son en euskera, euskeraz direna bestiak gure diskoko abestiak dira. Egia da, oh happy day, euskeraz egin degula, adaptazio bat delako, eta glori, glori, aleluia, ba, buru altza, deitu diogu, ze adaptazio bat baino, beste abesti guztiak, abesti propioak dira. Por ejemplo, la canción que viene a continuación, hablando un poquitín de la pedagogía, de la historia del gospel, que hemos hablado de los blancos, hemos hablado de los afroamericanos, hemos hablado de los coros, pues hablemos un poco también de los estilos, y es que hay gospel que sabe más a blues, gospel que sabe más a soul, gospel que sabe más a country, el de los blancos sobre todo, quizás el nuestro sabe mucho a country, pero esta canción es diferente a todas. Tiene un aroma, un aire que no es bluesero, aunque tiene de blues, no es soulero, aunque tiene de soul, quizás suena un poco latina, no lo sé, a ver qué os parece. Se llama Oyua da Nere Deia. El grito es mi llamada. Luego os lo recordaré.
vamos con ella. Es preciosa, se titula Esa era suya, una nondago etxerako bidea. Entonces,
avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Esta canción se titula Jericho Kuda. Your face from
Muy bien. Bueno, vaya temas tenemos, ¿eh? Animados. Seguro que los queréis escuchar en casa, ¿eh? Venga, vamos a seguir un poco de marcha. Hey! 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 Hey!
en tus cenitas. Hoy una, hoy una, eleva arriba ya, eleva arriba ya, poquito al rey, llegaré papi, bromearé, te ría, te da. Eleva arriba ya, en tus cenitas. Hoy una, hoy una, eleva arriba ya, eleva arriba ya, cuando al rey, papi, bromearé, te ría, te da. Estamos ya despidiéndonos casi. Espero de gure abestiak zure gustokoa izan direla. Bueno, unas palabras de agradecimiento de corazón al Casino Kursaal por haber acogido un año más el ciclo gospel que llevamos aquí pues desde el jueves ya con el gospel, con diferentes propuestas. Y hoy, como no, a Perrum, ya después de 13 años en el candelero del gospel, donostiarra, guipuzcoano, mundial. Bueno, hay que decir que somos el único grupo gospel del mundo que hace gospel en euskera. Eso es así. No hay otro. Y bueno, pues eso, lo que decía, agradecidos de corazón al Casino Kursaal, porque como veis, pues además de tener máquinas y ruletas y ofrecer juego, pues también ofrece música en directo, y eso hoy día pues es de agradecer, porque tal y como están las cosas, pues es un agradecimiento muy grande el que sentimos. Sí, guardamos el aplauso porque también quiero pedir un aplauso, sobre todo, porque claro, se puede hacer el ciclo gospel en el casino, pero claro, si no viene gente, pues de nada sirve, pero claro, con el frío que hace, os habéis atrevido a salir a la calle para venir al casino a ver gospel. O sea que el aplauso no solo para el casino, sino también para vosotros. Muchas gracias. Para mí es un placer. Si me subes un poquitín más, por favor, el técnico. Hey, ¿me oís, no? Si hemos cambiado de micrófono, pues antes del directo. Bueno, como me iba diciendo, para mí es un placer presentaros a un gran pianista, un amigo, al piano Iñaki Miguel. Bueno, el placer es mío, o sea que es mutuo. Muchos años, como decía ya, en la carretera hemos tocado en cantidad de sitios. Fíjate que el casino pues es un nuevo sitio a apuntar en nuestra libreta de lugares tan diferentes, ¿no? Desde una iglesia a un convento, una parroquia, una ermita, un castillo, el castillo de Marcilla, en la calle, en auditorios, en teatros, y ahora ya podemos decir también que en casinos. Así que aquí en la voz, una vez más, como no podía ser de otra manera, Mikel San José. Vamos ahora con el primer tema gospel que compusimos de Upper Room, Iñaki y yo. Please, my God, give me back my love again. Por favor, Dios mío, devuélveme el amor de nuevo. Show me, gonna be so happy, and many words.
friend. Every time we sing together, a big friendship forever and ever. And if it was funny to them, and if it was easy to them, but one day I said stop. Vamos a hacer una probita, es una canción muy conocida. Aquí con Mikel ahora vamos a hacer un pequeño ensayo. Y yo creo que es la mejor manera de... Ey, ey. Funciona, ¿no? Sí, ey, ahora. Vale, funciona. Entonces vamos a terminar todos juntos, que yo creo que es la mejor manera
pues de poner el broche final a la actuación. Fijaros. Eso de repetir lo que diga yo, ¿eh? Nada, vamos a hacer una prueba, porque primero ya sabéis que hay que calentar la voz, pero tranquilos, ¿eh? No os asustéis. Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, marching in, oh, marching in, oh, when the saints, oh, marching in. Bueno, se han empezado a despertar las cuerdas vocales. Ahora vamos a... Que nos voy a dar una masterclass de voz. Ahora hazlo de nuevo, ¿eh? Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, marching in, oh, marching in. Todos ahora. Oh, when the saints, oh, marching in. Joder, si me ves hasta el tono de abajo, joder. Una maravilla, ¿eh? When the saints, oh, marching in. Fijaros, además, que cómo son las cosas. Es el tema con el que cuando Miquel y yo empezamos a hacer gospel en el año 2005, es la canción con la que abríamos los conciertos. Y hoy vamos a cerrar. ¿No?
O sea, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Y es una canción, una gran canción que han cantado todos los intérpretes y las intérpretes de la música gospel, desde Mahalia Jackson hasta Donny Sumner, G.D. Sumner. Le conoces muy bien, tenía bigote, era alto y era la voz, el bajo, barítono, bajo profundo, más bajo de la historia, ¿no? Sí, sí. G.D. Sumner. Bueno, todo el mundo. Elvis Presley, por supuesto, Marion Williams, Clara Ward, Rosetta Tharpe, los Golden Gate Quartet, todos lo han hecho. Y nosotros, claro. También lo vamos a hacer. Incluso, nunca lo hemos dicho, pero hay esta versión en euskera, las misas, en plan, un poco aburrida, pero existe, ¿no, Mikel? El Jaurizabarte existe en euskera. Bueno, nos despedimos con Jaurizabarte. Un placer, es que ricasco donoste tortzagatik, eta beste matarte. Agur. Ricasco, beste. Shabbat.